Yo vengo de una de diferentes agencias que organizan eventos corporativos y en el año 2007, a principios del 2007, pues empezó a pensar en la creación de mi propia empresa. Nos creamos como sociedad limitada, no pedimos ninguna ayuda, lo único que hemos hecho ha sido preparar un proyecto, plan de negocio, que lo presentamos a Emprende Madrid para solicitar un despacho dentro de sus viveros. Pero Mapamundi nace con la financiación de sus propios clientes. Cuando nace Mapamundi, primero nace porque yo vengo de una trayectoria de unos 10 años organizando todo tipo de eventos y me doy cuenta de lo que no hay en el mercado, sobre todo a la hora de preparar las propuestas para los clientes, de cómo se desarrollan los viajes, cómo buscamos el destino, cómo buscamos el hotel. Cómo trabajamos los detalles, toda la parte del diseño de las invitaciones, las invitaciones digitales, trabajamos mucho con la fotografía a nivel visual, desarrollamos el viaje desde que el cliente sale de su ciudad de origen hasta que regresa. Es decir, lo que hacemos es trabajar muchísimo todos y cada uno de los detalles que conlleva un viaje, un evento, porque consideramos que, no somos una agencia de viajes al uso, no trabajamos con particulares, no vendemos lo que son viajes vacacionales, sino son viajes muy a medida, donde el cliente lo que queremos es que realmente se sienta especial, diferente, mimado, cuidado, sea el destino que sea. Somos dos personas en el departamento comercial, tenemos una oficina en Barcelona, donde lo lleva otra de las socias, que se llama Celia Martínez Puyol. Lo que hacemos es, hacemos una labor comercial, lo primero, intentamos captar al cliente, su atención, le presentamos, mandamos un email, hacemos una presentación de la empresa, y en el momento que nos da el ok para ir a visitarle, pues le visitamos, le contamos quiénes somos, qué hacemos. Siempre hablamos de Mundibox porque consideramos que en cualquier tipo de empresa puede encajar. Y a partir de ahí, pues vemos las necesidades del cliente y el cliente nos propone, en el caso que tenga en ese momento esa necesidad, pues el desarrollar una serie de propuestas para un viaje de convención, un incentivo, una reunión de trabajo, una presentación de producto. Realizamos un briefing de lo que quiere el cliente, fechas, destinos que ha pensado. Si no ha pensado destinos, nosotros le ofrecemos diferentes destinos, o sea que somos asesores del propio viaje. Si el cliente no lo tiene claro, nosotros, en función de lo que, por supuesto, del presupuesto que tiene, los días que tiene y las personas con las cuales va a realizar ese viaje, pues nosotros asesoramos de cuál puede ser el mejor destino, el mejor hotel, las mejores actividades a realizar con su cliente. Mapamundi es una agencia que organiza eventos corporativos por un lado, y por otro es la creadora de la marca Mundibox, que consiste en una guía que lleva una selección de hoteles de España y Portugal, hoteles de 4 y 5 estrellas de diferentes estilos,
Cada guía lleva un bono que vale 2 noches o 1 noche o 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas, y en función del hotel que se escoge, tienes una actividad diferente, pues bueno, que puede ser enología, gastronomía, cultura. Y luego este bono, en el momento que el cliente obtiene esta guía, tiene un año para canjearlo y tiene alrededor de 60 hoteles para escoger durante un año e irse cuando quiera. Y otra de las ventajas es que no es nominativo, se puede ir, es decir, puede comprarlo una persona y regalárselo a un tercero. Y está enfocado, nació, Mundibox nació enfocado para empresas, pues para campañas comerciales, promocionales, incentivos. Y lo que hacen las empresas que nos han comprado Mundibox es personalizar lo que es la propia guía y la caja de la guía con la imagen corporativa de su empresa. Entonces, así eso implica mayor notoriedad a la empresa que lo compra, y si va dirigido a clientes, pues al final su cliente con lo que se queda es con el regalo que le personalizado de la empresa que se lo ha regalado. La desventaja es, bueno, si se puede llamar así, es el riesgo que asumes cuando trabajas por tu propio proyecto. Eres tú el que estás apostando. Bueno, no tienes ningún, a priori no tienes ningún tipo de ayuda. Y bueno, pues es un proyecto que le pones todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo tu dinero, todo lo que tienes, y evidentemente hay un riesgo que te puede salir mal, ¿no? Pero cuando una persona es emprendedora, pues como es nuestro caso, pues siempre estás pensando, bueno, si no funciona este proyecto, pues habrá que ver qué otros proyectos podremos preparar para que salgan adelante. Porque la satisfacción de trabajar para uno mismo y ser el creador de un proyecto que uno ha creado, pues es lo suficientemente motivador como para seguir hacia adelante y seguir luchando. El balance del primer año el balance es muy positivo. Mapamundi nace en el año 2007 y hasta el octubre del 2008 realmente es un balance muy, muy, muy positivo. Lo que queremos es, queremos lanzar la marca Mundibox por todos los canales que podamos llegar. Queremos crear más productos con la marca Mundibox. Ahora mismo existe Mundibox Selección de Hoteles España y Portugal. Queremos hacer un Mundibox especial para la mujer que se llama Mundibox for Woman, donde es una selección de hoteles con spa, con tratamientos de spa pensados por y para la mujer, y que cada bono va a llevar no solo disfrutar de la experiencia de unos tratamientos de spa, sino va a tener una sesión de coaching ejecutivo para mujeres y otros dos Mundibox que van a salir en cuestión de meses, que se van a llamar Mundibox Selección África y Mundibox Selección Europa. La temática, bueno, pues son hoteles Europa, son una selección de hoteles por todas las ciudades principales de Europa, y Selección África es una selección de hoteles por todo el continente africano. Y la temática es la misma, son bonos de 2 noches, alojamiento y desayuno para 2 personas con actividades diferentes en función del destino que se escoge.